un botín cercano a los 55 mil pesos entre aparatos eléctricos y dinero en efectivo, se apoderaron ladrones al irrumpir la madrugada del martes en las oficinas de agua potable de Ciudad Fernández, ubicado en la colonia Loma Bonita. Los primeros trabajadores que arribaron a la oficina se percataron que las puertas de acceso estaban violentadas, dando aviso a sus superiores para la denuncia correspondiente. Las cámaras de vigilancia captaron alrededor de las 12:30 de la madrugada a un individuo que llevaba puesta una sudadera blanca con gorro, con el cual se cubría la cara y el cual cometía un robo dentro de las instalaciones. El sujeto entró con una lámpara en mano, dirigiéndose al cajón del escritorio y empezó a buscar objetos de valor. Segundos después, en la imagen se ve cómo el ladrón se empieza a guardar, en por lo menos dos ocasiones, dinero en la bolsa del pantalón. Se sospecha que no fue un ladrón solitario, sino que se trata de un grupo de sujetos que ya desde antes merodeaban las oficinas ubicadas en la esquina de Tepenahuestle y Cuauhtémoc. Se presume que ingresaron por la parte lateral que da al parque de la colonia Loma Bonita. Al lugar hizo presencia el Ministerio Público, licenciado Adrián Vázquez Lara, junto a un perito de la Subprocuraduría para iniciar las primeras investigaciones. Jaime Medina Verde, director del organismo, confirmó que vecinos del sector observaron la tarde de lunes a unos cuatro sujetos de manera sospechosa rondando por el lugar. Bueno, sí, personas que estuvieron aquí esta tarde en el centro de salud nos han comentado, se han acercado y nos han dicho que hablan de cuatro jóvenes de 15 a 25 años, sin darnos una exactitud, pero bueno, eso ya le corresponderá a la autoridad de investigar. Al término del peritaje se informó que el faltante en las oficinas del agua potable era de 8 mil pesos de la caja chica, 5 mil pesos en la caja registradora, más 5 mil pesos que se encontraban dentro del cajón del escritorio en la oficina del director. Además del dinero, los amantes de lo ajeno lograron apoderarse de dos laptops, una pantalla de 32 pulgadas, una cámara fotográfica, dando un total aproximado a los 55 mil pesos. Esta tarde, la dependencia acudió al Ministerio Público a formalizar la denuncia, que se suma a dos muy similares, la del robo de la nómina y al atraco del organismo operador del agua potable en el refugio, ocurridos en años anteriores.